Tuvo que aplazar la última regata un día más y ahí era donde la tercera estaba un punto, yo estaba un punto de tercera, la quinta estaba 2 puntos míos y la sexta estaba 3 puntos. Entonces todos se definían en la última regata. ¿Y ahí es donde se vio? Sí. Qué bueno, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? No, pero fue medio raro. No te lo creí. Todavía estaban con el cambio de hora también. Sí. ¿Tuvieron tiempo de adaptarse ya? ¿Apenas llegaron? No. ¿Tuvieron más? ¿Cómo hicieron? O sea, estuvimos como 5 días antes de que comience. Ah, claro, antes. Pero al inicio no nos adaptábamos con el cambio. Era igual que. ¿Hablaban de noche? No, es. Hay un letargo, ¿no? Es como que. Los primeros días estás como que. ¡Ah! ¿No? No, sí, te por el cambio de horario. A las 3 de la mañana claro. Estás levantado. Todo el resto del día estabas aletargada, así. Pero bueno, 5 días es un tiempo que es suficiente, entiendo, o es lo que le dijeron algunos otros chicos, para poder llegar a acomodarse, ajustarse en el tema de los horarios. Brigitte, después de esto, y la pregunta bueno, para las dos, para Yarean también, es difícil, ¿no es cierto?, llegar a tener una medalla y con la edad que tienen y con todo el futuro que tienen por delante. Me imagino ya tienen la vara alta, ¿no es cierto? Ahora no solo ustedes mismas van a tener que pensar en lo que se viene, en tratar de subir, en tratar de seguir evolucionando como deportistas. A partir de ahora, ¿qué es, por ejemplo, en tu caso, Brigitte, lo que tú estás dispuesta a hacer? ¿Qué es lo que se viene en competencias? ¿Hacia dónde apuntas? ¿Qué es lo que quieres para el 2019? Directamente, que es para nosotros lo más importante en deportes. Ustedes van a estar en una edad hermosa para el 2019. Sí, bueno, yo quiero traer una medalla en el 2019 y clasificar a Tokio 2020, que es las otras Olimpiadas que aspiro. No, son los Juegos Olímpicos donde ya las van a ganar. Claro, las absolutas. Claro, ya las enamoró los Juegos Olímpicos. ¿Ya estás agarrando el laser o todavía? Sí, ya comencé el laser, pero aún estamos decidiendo qué bote voy a seguir. Porque tal vez por mi peso, combinar a otro bote. Bueno, el laser también.